Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio y Televisión Universitaria. Gracias a quien nos sigue en las redes, en Facebook Live. Gracias también a Magazine G Radio, una radio fraterna de Madrid que comparte nuestra programación. Desde hace 460 mil años antes de Cristo, 460 antes de Cristo, Hipócrates, un médico griego, dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Por supuesto que todo depende de lo que nosotros compremos y consumamos. Justamente sobre este tema vamos a hablar, el consumo responsable, el consumo inteligente, con Alejandra Gómez Gordillo. Ella es ingeniera en alimentos y tiene una maestría en agroindustrias, en calidad y seguridad alimentaria. Fue docente de aquí de la Universidad Técnica del Norte y hoy tiene su emprendimiento. La voy a saludar cordialmente. Alejita, buenos días. Alejita, buenos días. ¿Cómo está? Bueno. Mire, Alejita, quien planifica, quien es organizado en la vida, tiene éxito. Y mucho más si planificamos nuestra alimentación, especialmente los adultos, porque depende de mí como adulto precautelar mi salud y la salud de mi familia. Entonces, qué importante que es que los adultos aprendamos desde la compra en el mercado qué comprar responsablemente, inteligentemente para alimentar a nuestros hijos. Así es, Julito, es un tema bastante interesante, qué bueno que le estemos dando importancia a este tipo de temas donde la salud empieza, ¿no?, en la alimentación. Entonces es importante saber qué opciones nosotros tenemos de compra. Para esto es importante conocer los grupos de alimentos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos carbohidratos, proteínas y grasas. Dentro de este grupo de alimentos nosotros debemos de escoger bien qué tipo de carbohidratos, qué tipo de grasas, qué tipo de proteínas escoger y comprar, hacer una compra inteligente como usted lo mencionó. Entonces dentro de esta compra debemos de incluir todos estos grupos de alimentos, obviamente algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero por ejemplo, hablando de grasas, que es un mito, ¿no?, que a veces tenemos que las grasas nos engordan, que las grasas nos van a hacer mal, vamos a distinguir entre dos tipos, las grasas saludables y las no saludables, como comúnmente se las conoce, o insaturadas o saturadas. Este tipo de grasas, por ejemplo, insaturadas son las buenas. ¿Cuáles podemos escoger? El aguacate, nuestro país es exportador. Exportador, exactamente. Tenemos un sinnúmero de calidades de aguacate y pues cualquiera de ellas nos hace bien. Entonces, un pedacito de aguacate en nuestra dieta nos queda perfecto. También podemos optar por frutos secos como nueces, maní, cualquier tipo de frutos secos que nos aporten una grasa de buena calidad y evitar las grasas saturadas como las margarinas, los aceites hidrogenados. Aceites vegetales. Exactamente, aceites que nos puedan causar un daño. El aceite de oliva también es una muy buena opción. Y aceite de aguacate también. Y el aceite de aguacate que ahora tenemos en nuestro país. Y claro, el de coco está también dentro de este grupo. Tenemos un video que lo vamos a mirar para continuar con el comentario sobre este tema. Adelante. Los compradores inteligentes son personas que se mantienen informadas y cuentan con el conocimiento necesario para evitar en gran medida ser víctimas de estafas o fraudes que pongan en riesgo sus datos bancarios y personales o su dinero. Lo primordial para ser un consumidor inteligente es tener clara la relación entre calidad, servicio y precio. Todo esto es fundamental para una buena experiencia de compra. Un consumidor inteligente necesita estar atento a consumir productos de calidad. Por eso hacer un consumo inteligente es tan importante, puesto que es una forma de tomar decisiones de forma coherente respecto a nuestras necesidades y mejorar la calidad de vida individual y global mediante el consumo. Todas las personas que habitan en el planeta son consumidoras y al consumir un individuo decide lo que es bueno para sí mismo. Entonces, Alejita, tenemos que informarnos, educarnos, los adultos, porque depende, como insisto, la salud de nuestra familia.
porque no voy a consumir solo lo que me gusta, lo que me produce placer. Entonces, si me produce placer en los dulces, viviré consumiendo hidratos de carbono y me dará un hígado graso y se formará unos triglicéridos y se me taparán las arterias. Entonces, no puedo consumir solo lo que me agrada, que me produce placer. Tengo que, con el ejemplo, educarle a mis hijos que hay alimentos que consumirlos, de variedad de alimentos. Así es, y una forma súper importante, como vimos en el video, es leer las etiquetas. Para eso nosotros tenemos esa información presente en nuestros alimentos. Entonces, una forma muy importante, y cómo están diseñadas las etiquetas para que un poquito puedan guiarse con ellas, es leer los ingredientes. Esa es una primera base. Los ingredientes en nuestro país, en nuestra normativa, están formulados de mayor a menor, es decir, el primer ingrediente que está en la etiqueta de un alimento es el de mayor cantidad en él. Por ejemplo, si consumimos un chocolate en barra, podemos leer los ingredientes, y a veces el primer ingrediente es azúcar, ni siquiera es cacao o otra cosa, ya. o leche en polvo, o margarinas. Entonces, una desgracia, lo peor para la salud es la margarina. Así es. Entonces, miren, primero fíjense en los ingredientes para ver cuál es el ingrediente de mayor cantidad en mi alimento. Eso como primera parte en una etiqueta. Segunda parte, fechas de caducidad y fechas de elaboración. La fecha de caducidad nos da una idea de cómo está el producto. Y también hay algo súper importante que a veces no lo consideramos, que es el mensaje de la empresa, es decir, cómo se debe conservar ese alimento. No sé si han visto, a veces en la etiqueta dice guarden en un lugar fresco y seco, una vez abierto consuma todo. Porque a veces, por ejemplo, abrimos una lata, no nos acabamos del contenido, ya sea lo que quiera que venga en la lata, choclos, arvejas, frejo, lo que sea, y guardamos en la misma lata. Esa lata, al estar en contacto con el aire, puede empezar a oxidarse y generar ciertos compuestos químicos que me hagan daño. Entonces, es importante manejar las recomendaciones del fabricante. Si dice una vez abierto, consuma todo, pues o consumo todo, y si no alcancé, puedo pues guardar en un contenedor o en una funda que no sea de colores, sino transparente, para mañana en el refrigerador. Entonces, eso es súper importante, conocer qué es lo que tiene la etiqueta y, bueno, la información nutricional también. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la información nutricional está basada en una dieta de 2.000 kilocalorías, es decir, una dieta muy general. Es decir, una persona, por ejemplo, de baja estatura como yo, que no tenga ese tipo de dieta, yo tengo tal vez una dieta de unas 1.500, 1.600 calorías, a mí no me sirve la información que está ahí en cuanto a porcentajes, pero sí me sirve saber cuántos gramos de carbohidratos, cuántos gramos de azúcares, cuántos gramos de proteína me está aportando, para yo de esta manera calcular y saber qué es lo que estoy comiendo. Es importantísimo, y eso tenemos que hacer otro programa con usted, leer etiquetas. Es que necesito a veces una lupa, pues, Alejita, unas letras diminutas que no se alcanza a ver. Bueno, porque también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, hay alimentos que inflaman, enferman, como la leche. Pero puedo consumir un queso maduro. Pero también los quesos, hay quesos falsos, quesos adulterados y quesos verdaderos. Entonces, tengo que aprender a reconocer. Por eso toca educar a la población, porque nos pueden vender quesos adulterados. Así es, Julito. Bueno, dentro de la industria de alimentos tenemos un sinnúmero de adulteraciones, de fraude que puede haber en la empresa. Entonces, es súper importante conocer cómo hacen los alimentos y comprarlos desde lo más primario. Por ejemplo, hubo un problema con la canela en polvo, ¿no? Ustedes sabrán que fue un problema a nivel de país, que encontraron plomo. Ahora, ¿cómo evito yo consumir este tipo de canela en polvo? Pues compro la canela en rama, que sé que eso es muy difícil de adulterar. Y lastimosamente nuestra industria ha sido adulterada desde hace mucho tiempo. No solo es el tema de la canela en polvo, ahorita eso está, de moda por el tema de análisis que hicieron y todo, pero hay muchas más formas de adulterar. Por ejemplo, también se han encontrado semillas de papaya simulando pimienta. Entonces, es un fraude. Por más que a mí no me haga daño, yo sé que si me como unas semillas de papaya no me va a pasar nada, pero no estoy comprando lo que me ofrecen, ¿no? Entonces, es súper importante conocer o tomarlos desde la parte primaria. Mientras menos procesado sea, pues mucho mejor, para yo tener esa conciencia de que no lo adulteraron, no
lo hicieron alguna cosa, ¿no? Ahora, hablando de los quesos, pues sí, hay muchísimas formas de adulterar un queso. Sin embargo, es importante saber que el tema de la alimentación tiene que ser variada, muy, muy variada. Mientras más grupos de alimentos hay en mi mesa, hay en mi plato, mucho más rica va a ser mi alimentación. Justamente de eso hablamos y es la manera inteligente de cómo nosotros podemos escoger un desayuno. Por ejemplo, miren aquí, tenemos un bowl con avena, que es un cereal súper bueno para nuestro consumo, frutas también que me aporten una gran cantidad de vitaminas y minerales. Como podemos ver aquí, el color es importante, ¿no? Mientras más variedad de color, muchos más nutrientes va a haber. Y en el tema de los desayunos, es importante empezar el día con una buena cantidad de proteína, es decir, huevo en este caso, por ejemplo. Agregarle vegetales también, porque los vegetales y una dieta basada en plantas nos va a ayudar muchísimo a nuestra microbiota, a muchos sistemas, a regular muchas funciones de nuestro cuerpo. Ya es un cafecito, ¿no? Sí, aquí que tenemos, sea café pasado. El soluble no sirve. Exactamente, debemos tomar en cuenta justamente un café pasado me va a aportar fibra soluble, lo que un café instantáneo ya no tiene. Entonces, esas elecciones deben ser tomadas en cuenta, debe ser esa elección inteligente de la que estamos hablando. Ideal el café sin azúcar. Y eso también, el azúcar no es necesaria para nuestro cuerpo, debemos de empezar a dejarla poco a poco. Y a veces también decimos, bueno, voy a dejar el azúcar, pero voy a poner edulcorantes, ¿no? Y hay algunos edulcorantes, todos los terminados en ol, manitol, sorbitol, todos estos van a generar un efecto adverso en la microbiota, es decir, van a modificar la microbiota intestinal y obviamente se van a modificar muchos procesos. Alejita, hay una pregunta. ¿El semáforo nutricional es un buen aporte en la compra de alimentos procesados? Sí, siempre y cuando veamos los ingredientes primero. ¿Por qué? Leer los ingredientes. Exactamente. El semáforo sí me da una idea de qué tan alto tiene azúcar, grasas, etcétera, pero no me informa qué tipo de grasas. Entonces, por ejemplo, si yo veo un maní, ya los manís que me venden con sal, me va a salir un aporte alto en grasas. Sí es verdad que es alto en grasa, pero ¿qué tipo de grasas? Entonces, si me voy a la tabla nutricional, a los ingredientes, y solo es maní, vemos que en la tabla nutricional me dice grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, que son las grasas buenas. Entonces, ahí el semáforo es verdad que está alto, pero necesito contrarrestar esa información con la tabla nutricional. Asimismo, del azúcar, de la sal, recuerden que el semáforo nutricional es una guía, está basada en 100 gramos, entonces hay productos que el paquete tiene 300, tiene 50, tiene menos gramos que el semáforo que está basado en 100 gramos. Entonces es una idea, es bastante útil, pero no es la única herramienta que yo necesito para tomar una decisión. Porque usted, como especialista, me asesora. Si yo me consumo un plátano o guineo de 200 gramos, si yo no hago ejercicio, ese plátano corresponde a 5 cucharaditas de azúcar. Entonces, las frutas, o un mango, tiene altísimo nivel de fructosa y glucosa. Entonces, tengo que tener moderación hasta con las frutas. Exactamente. Justo ahí viene el tema de consumo inteligente, ¿no? A veces piensan que porque son frutas o son alimentos naturales, yo me puedo comer todas las que quiera. Y nosotros tenemos porciones a las cuales regirnos, ¿no? Entonces, no solamente decir, bueno, estoy en la dieta de la piña y voy a comer piña todo el día y voy a bajar de peso. Capaz sí, pero no estoy dándole a mi cuerpo todos los nutrientes que él necesita. Entonces, es importante que la dieta sea variada, que las porciones también sean adecuadas. No es lo mismo una persona que mide 1,80 o más, o una persona pequeña que tiene que consumir menos porciones. Entonces es súper importante basarnos en las porciones también. Y bueno, aquí en esta foto les traemos un ejemplo de un desayuno saludable para niños. Miren cómo también este consumo inteligente no solamente es el escoger los alimentos, sino cómo se presentan. Recuerden que la comida entra por los ojos, ¿no? Primero. Entonces, si a mí me gusta el aspecto del plato, yo ya le veo y me da hasta ganas de comer. Entonces, miren, aquí tengo un pancito, tengo huevito y fruta que está decorado bonito para los niños y ellos pueden
por ejemplo, comerlo de esta manera con mucha más ganas y más apetito. Entonces, a veces también con los niños nos estresamos, decimos, bueno, mi hijo no come nada, pero ¿qué le está dando de comer? En realidad, al niño le gusta, es una etapa en la que están probando alimentos y a veces no les damos esa oportunidad de probar todos los alimentos porque a los adultos tampoco nos gusta, ¿no? Entonces, tratemos también de presentar los alimentos de una forma inteligente. Ahora, lo importante es, si yo hago compras en el mercado, los alimentos están sujetos al contacto de la tierra. Claro, si se requiere lavarlos muy bien. ¿Con qué hay que lavar las frutas? Por ejemplo, yo consumo arándanos. Uh-huh. Ya, pero están fumigados. ¿Cómo eliminar esos fungicidas de los arándanos? No solo con el agua del grifo, porque se requiere ayuda, no sé, con el bicarbonato. ¿Qué? Sí, lamentablemente el tema de químicos es un problema bastante grande en nuestro país, porque a nivel primario, la producción primaria tampoco es muy responsable. Es decir, a nivel del campo vemos que fumigan con lo primero que encuentran, ¿no? Y no hay una asesoría, no hay un conocimiento técnico. Y a veces vemos a gente mezclando en el campo de detergente con cloro y claro, se mueren los bichitos que están por ahí afectando al cultivo, pero están contaminando químicamente al alimento. Ahora, para descontaminarlos es importante lavarlos bien con abundante agua y poner una dosis de cloro. En un litro de agua, una cucharita de café de las pequeñas de cloro y dejamos los alimentos ahí desinfectando por 10 a 15 minutos, ¿ya? Eso es súper importante. El tema de químicos no los vamos a poder bajar, ese es un problema que hay que controlar desde la producción primaria. Es difícil poder eliminar químicos ya que están presentes en un alimento, como ustedes vieron, el caso del plomo en la canela, tenemos el caso del cadmio en el cacao también. Después de haber hecho varios estudios, se encontró que nuestros suelos están contaminados con cadmio y llegó a la semilla del cacao. Entonces, va a ser en la contaminación química un proceso súper complicado. Sin embargo, este tema de consumo inteligente va a hacer que escojamos alimentos mucho más conscientemente. El tema orgánico, por ejemplo, es una muy buena opción que nosotros tenemos. Sabemos, si bien es cierto, que los productos orgánicos son un poquito más costosos, pero a nivel de nuestro país tenemos estas ferias donde vienen los productores directamente a vender sus productos. No han sido tan contaminados, tratados con químicos o fumigados tantas veces. Mientras más chiquito, más arrugadito, más deforme sea un alimento, digámoslo así, una verdura, una fruta, más orgánico es. Mientras más perfecto sea, pues sabemos que lo fumigaron tantas veces para obtener un alimento tan bonito, tan perfecto. ¿Cómo puedo saber si los alimentos en el mercado están muy fumigados? Bueno, es en realidad una prueba bastante difícil de hacerlo. No es algo que yo pueda ver o, bueno, a veces sentimos hasta un olor un poquito extraño. Sin embargo, es muy difícil detectarlo. A veces hasta a nivel de industria es muy caro hacer un análisis de químicos o de contaminantes químicos en alimentos. Es por eso que ya se los vende así. Hay análisis que ni en el país se los hace, se manda afuera a hacer este análisis porque son análisis muy costosos. Entonces, como les digo, la opción tal vez tener una huertita en la casa, comprar a estos productores que sabemos que no tienen grandes extensiones de terrenos y que no fumigan tanto, que son productores directos y que hacen una producción más consciente, más orgánica. Pero es importante, yo le preguntaba que estos alimentos deben ser con el cloro o con el bicarbonato, el vinagre, para de todas maneras quitar un poco de la cutícula estos fungicidas que están impregnados, ¿no es cierto? Usted habló con propiedad sobre la microbiota, eso es clave, porque ahí está nuestra inmunidad, está nuestra felicidad, porque nosotros tenemos que alimentarnos de acuerdo a los ritmos circadianos. Si yo tengo una buena microbiota, yo produzco triptófano, muy bien. El triptófano es precursor de la serotonina. La serotonina tiene que ver mucho con la melanina y la melanina tiene que ver mucho con mi sueño. Entonces, si yo tengo un sueño reparador, yo me voy a levantar feliz y contento. Pero si mi microbiota está bien, por eso hay alimentos que inflaman y otros que mejoran la microbiota intestinal. Exactamente, justo es un tema súper bueno y qué bueno que lo tocó Julito, porque el tema de la microbiota es algo que no se lo toma todavía mucho en cuenta. Creo que acá en nuestro país estamos recién empezando a tomar en cuenta la microbiota.
Sin embargo, ya muchos médicos, muchos nutricionistas están trabajando con ello, están mejorando la microbiota de las personas y es un cambio increíble en todo lo que usted mencionó. A nivel de intestino, ahora hay muchos estudios y vemos que el intestino está muy relacionado con nuestro cerebro, es nuestro segundo cerebro, es donde se producen todas estas hormonas que usted habló y pues es importante para el buen funcionamiento no solo de nuestra digestión, sino de un montón de funciones de nuestro cuerpo. Entonces, tener una buena microbiota ahora es súper importante, se le está dando a nivel mundial una importancia muy, muy grande. Y a nivel de alimentos, ¿qué podemos hacer para mantener esta microbiota? Lo que tenemos que hacer es darle prebióticos a nuestro cuerpo. ¿Qué son esos prebióticos? Es la comida de la microbiota o de los microorganismos, los cuales nos van a ayudar a que ellos sigan creciendo, se sigan regenerando y nos sigan dando una inmunidad, mejores funciones. Pues bueno, a nivel de funciones, hay un millón de funciones ya estudiadas a nivel de microbiota, ¿no? Entonces es súper importante mantener. Yogur griego, Alejita. Sí, exactamente, yogur es importante tomar, claro, para que los microorganismos como los probióticos puedan regenerarse, ¿no? Y aquí hay una pregunta, dice, ¿hay productos que vienen con Lactobacillus GG? ¿Es bueno, de qué se trata? Ah, bueno, esto de los Lactobacillus GG es un nombre comercial que la empresa lo puso, la empresa que promociona estos Lactobacillus GG. Sin embargo, son Lactobacillus acidófilos que están en cualquier tipo de yogur. Ellos lo tomaron como marca y lo promocionaron mucho en su yogur. Sin embargo, en todos los yogures tenemos Lactobacillus acidófilos, que son las bacterias encargadas de comerse la lactosa de la leche y generar este ácido láctico para hacer el yogur. Entonces todos lo tienen, no lo tenemos como marca como tal, pero todos lo tienen. Entonces es importante que en los yogures se consuma un yogur natural sin adicionar azúcar, sin adicionar preservantes, colorantes, porque esos preservantes y colorantes de azúcar ya mataron los microorganismos. Entonces lo que necesitamos es que sea una microbiota que esté viva, microorganismos vivos o células vivas en el alimento. Una vez que nosotros nos tomamos, obviamente sí podemos mezclarlo con una fruta, porque muchas veces también nos dicen, no, el yogur natural tiene un sabor insípido, no es dulce, pero podemos hacernos un batido con una fruta, ¿no? Y estamos aportando ahí la porción de fruta, la porción de yogur y la porción de microbiota que nuestro cuerpo necesita. Pues no es lo mismo consumir un alimento que inflama, que no es nada bueno para la salud, como la leche, que un queso, que un yogur. Lo que pasa es que el queso, el yogur, ya se les trajo el suero donde está la lactosa, que es un azúcar perjudicial. Eso ya no lo tiene el queso, ¿no es cierto? Y el yogur. Exactamente, ya las bacterias hicieron su trabajo, se comieron esa lactosa, la transformaron en otros productos, como en el queso, en el yogur, que pueden aportar y por eso no nos hace daño. Nuestro cuerpo es muy sabio, ya el cuerpo no produce la lactasa, que es la enzima que va a destruir o a desdoblar la lactosa en nuestro cuerpo para ser absorbida y por eso nos produce un poco de gases, flatulencias. Inflamación. Perdón, sí, inflamación. Entonces es importante sí consumir de los yogures, de los quesos, etcétera. También hay que considerar que sean bajos en grasa también, porque ciertos quesos maduros tienen muchísima grasa, entonces es preferible optar por un queso de menor cantidad de grasa. Ahora, en el tema de, como les decía, para poder alimentar esta microbiota, los prebióticos. ¿Cuáles son los prebióticos? Nada del otro mundo, es la fibra. Es la fibra que podemos encontrar en todos los alimentos de origen vegetal, verduras, la cebolla, el ajo, todo lo que tenga cáscara, las frutas con cáscara, etc. Entonces, todo eso va a alimentar a mi microbiota y se va a poner súper bien. Por eso necesitamos educar a la población desde edades tempranas. Yo le decía, porque con el ejemplo a nuestros... Ahí está su mamacita. Justo con una dieta saludable, ¿no es cierto? Sí, justamente les ponemos una foto aquí también de los adultos mayores, que no se olviden que ellos también deben considerar una dieta sana. En ellos es importante considerar las porciones, ya cuando vamos cambiando de etapas de vida, pues las porciones ya no son las mismas, los adultos mayores ya no necesitan tanta cantidad de comida en cantidad como un adolescente. Si comparamos con un adolescente, pues ellos pueden comerse el mundo entero, pero ya un adulto mayor necesita otro tipo de nutrientes, de aportes. Y con ellos es importante tener una dieta variada también, un aporte bueno de frutas, de verduras y también de proteína para evitar el desgaste muscular, evitar depresiones y que también haya rupturas de huesos, ¿no?
evitar la osteoporosis, evitar la sarcopenia, eso está con el ejercicio y las proteínas. Alejita, ¿dónde tiene su emprendimiento? ¿Cuál bueno, es su horario? Nosotros estamos ubicados en la calle Maldonado 331 y Mejía. Ciudadela San Martín. Sí, en el barrio San Martín. Atendemos los días sábados, domingos y feriados de 7:30 a 11:30 del día con unos ricos desayunos donde hay muchísima variedad y ustedes pueden hacer ahí también una elección inteligente. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias que nos acompañan día a día. Haremos algunos programas sobre este tema que es bastante extenso. Disfruten del fin de semana. Muchas gracias.